¿Cuál ha sido el jonrón más largo de la historia del béisbol? Muchos tienen la respuesta equivocada. Y hoy, en este video, te vamos a decir exactamente quién es el dueño del jonrón más largo de todos los tiempos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez. Soy el director y creador de Con las Bases Llenas, esta compañía de medios de difusión que, gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes, nos hemos convertido en una de las principales plataformas de béisbol de toda la internet. Usted pensará que el jonrón más largo de la historia, que el batazo más descomunal que se ha pegado, lo hizo un jugador de Grandes Ligas, y usted está completamente equivocado, mi amigo. A los ojos de muchos, Mickey Mantle pudiera decir que tiene el jonrón más largo de la historia. De hecho, hace poco, Mike Ford, la primera base de los Yankees de Nueva York, conectó un supuesto jonrón a 680 pies, pero que fue un error de la máquina de Statcast. Ese famoso jonrón de Mickey Mantle que dio contra los Senadores de Washington, muchos lo consideraron el jonrón más largo de la historia, pero estaban equivocados. Sí, señores, el jonrón más largo de la historia le pertenece a Gil Carter. Y usted dice, ¿Gil Carter? ¿Quién es este señor? ¿Quién es Gil Carter? ¿De dónde salió este nombre? Pues sí, la fecha fue el 11 de agosto de 1959, pero no sería un juego cualquiera, sino que guardaría este memorable momento. Esto ocurrió en Carlsbad, Nuevo México, y pasó hace 51 años. Los fanáticos, jugadores, árbitros y todo el que estuvo presente en ese juego puede decir por el resto de su vida que estuvo en el juego del jonrón más largo de la historia. Imagínense ustedes que cuando este batazo salió, fue en un partido de noche. Había un poste en el jardín izquierdo y ese poste tenía una altura de 60 pies de alto y 330 pies de distancia. El batazo pasó muy por encima de ese poste y el bateador nuevamente fue Gil Carter, jardinero del equipo de los Carlsbad Potashers de la clase D de la Liga Sophomore. El lanzador que permitió este monumental batazo fue Wayne Shepherd, del equipo de los Dodgers de Odessa, de Texas. Carter conectó el batazo sobre el primer picheo de Shepherd. Fue una recta rápida a la altura del cinturón y el gruñido de Gil Carter al darle a la pelota fue todavía más alto que el golpe del bate contra la reina de las 108 costuras. Carter había sido un exboxeador de 218 libras de peso en Topeka. Había sido además un fullback del equipo de fútbol americano de su secundaria, pero vivió en Kansas City cuando los Cachorros de Chicago lo asignaron al pequeño balneario y ciudad minera de Potasa en el río Peco, cerca de las maravillosas cavernas que llevan el nombre de la ciudad. Se dijo que Gil Carter había ganado unas 70 peleas como boxeador amateur. Carter tenía el físico de un levantador de pesas. Solamente tenía 23 años de edad. Por eso jugaba en esa liga sophomore que se dedicaba a preparar prospectos que iban a llegar a las grandes ligas. Quizás muchos van a llamar esto un mito o una leyenda, pero estamos claros que este batazo, aunque no fue en grandes ligas, varios factores se pusieron de acuerdo para que este jonrón tomara las dimensiones que tomó. El viento número uno estaba soplando a favor del batazo. La elevación en la que se jugó este partido era de 3.000 pies. 3.000 pies. Si ustedes imaginan que hoy en día critican el estadio de los Rockies de Colorado, pues evidentemente mientras más alto es el lugar, la bola evidentemente corre más rápido. Se combinaron todos estos factores, más la fuerza increíble de este bateador, para que quedara bien documentado, por cierto, porque esto es algo que todo el mundo tiene una confusión. El agente inmobiliario de seguros de Carlsbad, el señor Charlie Montgomery, era propietario y gerente general del equipo y explicó que el dueño de una casa encontró una pelota de béisbol al siguiente día en el pie de un árbol de durazno, rodeado de duraznos verdes en el suelo. Esto evidentemente da la explicación, vamos a decir, física o científica, de que si los duraznos verdes estaban en el suelo, es que la pelota había dado en el árbol y había tumbado los duraznos. Otro detalle importante es que no había ningún otro tipo de frutas alrededor, no hubo otros melocotones caídos en el trayecto, nada. O sea, esto indica que la bola hubiese golpeado de aire en el árbol de los duraznos. Y este detalle hizo que Montgomery comenzara a medir las dimensiones que había tomado este batazo. Cabe notar que el estadio Montgomery Field tenía la medida de 330 por el jardín izquierdo. Este señor, además, se sabía el ancho exacto de cada uno de los callejones. Sabía la profundidad de cada lote y en su oficina
rápidamente, cuando vio que esto sucedió, extendió todos los mapas, todos los blueprints, vamos a decir que los planos que tenía de cuando se hizo el estadio. El editor de deportes de Carsball, Curren Argos, quien fue el anotador oficial del partido esa noche, también fue un fotógrafo aéreo entrenado en el servicio militar. Al día siguiente, el señor Curren Argos voló sobre el campo y fotografió la escena. Las impresiones se presentaron en el escritorio de Montgomery. El monstruoso batazo fue medido y triangulado. La bola fue encontrada a 700 pies de distancia. Sí, señoras y señores, el batazo más largo de la historia del béisbol fue a 733 pies de distancia. Como le estamos diciendo, nada de exageraciones, 733 pies. Este señor Gil Carter, y yo sé que muchos ahora mismo viendo el video quizás no lo van a creer. Muchos van a poner en duda lo que estamos diciendo aquí, pero usted puede buscar la historia. Le voy a dejar en la descripción de este video, le voy a dejar dos cosas. Número uno, el artículo que publicamos en conlasbasesllenas.com con mucho más detalles sobre el suceso. Y además, le voy a dejar un video de YouTube con el señor Gil Carter y un documental dedicado a este batazo. Así que, mi amigo, usted se creía que el jonrón más largo de la historia lo había dado Mickey Mantle. Usted se creía que el jonrón más largo de la historia lo había dado uno de estos caballones, Matt Maguire, qué sé yo. Pues no, lo dio Gil Carter. ¿En dónde? En las ligas menores, en la clase D. Un pelotero que ni siquiera llegó a las grandes ligas, pero que hasta el día de hoy puede decir, ya desde el cielo, porque ya Gil Carter murió hace algunos años, que es el dueño del jonrón de la historia. 733 pies. Usted no se enteró por ningún lado, se lo dijimos aquí, en nuestro canal. ¿Qué pasa, MLB? Amigo, también les quiero hacer un anuncio muy importante. Si usted está interesado o quiere ayudarnos a comprar nuestra mercancía, estamos estrenando nuestra tienda de ¿Qué pasa, MLB? Aquí en nuestro canal de YouTube usted tiene acceso a diferentes modelos de ropas que hemos hecho. De hecho, creo que son muy originales. Algunos dicen mensajes muy bonitos sobre béisbol. Las mamás beisboleras se van a dar banquete. También tenemos los uniformes y diferentes mercancías con logotipos del canal. Aquí está disponible para todos ustedes, está en la descripción, está también dentro del canal de acceso a nuestra tienda. Si usted nos quiere ayudar comprando alguna de nuestras mercancías, de verdad se lo agradecemos muchísimo. Sería para nosotros algo increíble. Además, les voy a dejar aquí mi link afiliado de Amazon para los que les interese comprar tarjetas de béisbol. Pues les voy a dejar ese link aquí en la descripción para que usted pueda acceder a mejores precios de paquetes de tarjetas de béisbol que pueden incluir, evidentemente, valiosas cartas de diferentes jugadores, como las tarjetas de novato de algunas de esas futuras estrellas que tendrá el béisbol de las grandes ligas. También, de nuevo, les repito, les voy a estar dejando eso en la descripción. Si a usted le gustan los videos que hacemos, si a usted le gusta el contenido de nuestro canal, considere suscribirse, compartirle el video a sus amigos, dar a la campanita para que le lleguen las notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba con las bases llenas. Y yo me voy a ir, como siempre, con la frase del Bambino Beirut, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo.